Muy buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron firmadas unas alianzas conocidas como alianzas de guerra, alianzas que consistía en apoyo tanto bélico como fuera del campo de batalla, un pacto de no agresión. Concluida la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos y estas dos superpotencias rompieron sus alianzas de guerra, lo que derivaría en un periodo de más de 40 años llamado Guerra Fría. El conocimiento tecnológico desarrollado por los científicos alemanes despertó la codicia, aunque ello supusiera la explotación de mano de obra en cautiverio en campos de concentración. La supremacía bélica se volvió imprescindible para ambos bandos y la operación Paperclip se convirtió en un éxito de los norteamericanos sobre los soviéticos. La operación Paperclip originariamente se conoció como Operación Overcast y fue el nombre en clave que se le dio a la operación realizada por la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos, la oficina predecesora de la actual CIA, llevada a cabo por la Agencia de Objetivos de Inteligencia Conjuntos del Departamento de Guerra para extraer científicos especializados en las llamadas armas maravillosas del Tercer Reich, cohetes, armas químicas, experimentación médica, etc. Todo ello después del colapso de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo a espaldas del presidente Theodore Roosevelt. Más de 700 científicos y sus familias fueron llevados secretamente a Estados Unidos. Numerosos documentos fueron reescritos para limpiar el nombre de científicos a fin de posibilitar la entrada en el país y evitar que cayeran en manos de la Unión Soviética. Este plan anunciaba el éxito ya que ningún científico nazi quería caer en manos del Ejército Rojo en plena ofensiva. Oficialmente, la operación Paperclip prohibía cualquier reclutamiento por parte de Estados Unidos de cualquier alemán que hubiera sido miembro del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores o que hubiese estado implicado activamente en sus actividades. Como suele pasar en estos casos, la codicia pudo más que las exigencias del propio proyecto. Como antes hemos apuntado, más de 700 científicos fueron llevados secretamente a Estados Unidos. Uno de los más famosos científicos nazis fue Wernher von Braun, considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX. Fue el jefe de diseño del cohete V2 y del cohete Saturno V que llevó al hombre a la Luna y que concedió la victoria a los estadounidenses en la carrera espacial. En Arcadia hemos indagado sobre su vida y su obra para que aquellos que no conozcan a este personaje tengan más datos acerca de su vida y su obra. Von Braun nació en 1912 en una familia noble del Imperio Alemán y desde niño tuvo inquietud por la exploración espacial. En 1930 accedió a la Universidad Técnica de Berlín y allí se apuntó a la Verein für Reichstag, Sociedad para los Viajes Espaciales, donde colaboró con Hermann Oberth en el desarrollo del combustible para cohetes. Cuando preparaba su doctorado, el partido nazi se hizo con el poder en Alemania y los cohetes ocuparon un lugar destacado dentro de la política de rearme. En ese momento, la investigación y desarrollo de cohetes pasó a ser responsabilidad del ejército alemán y los investigadores pasaron a ser personal del ejército. En 1934, von Braun obtuvo el doctorado en física y en 1937... se afilió al partido nazi y 3 años más tarde, en 1940, se hizo oficialmente oficial de las SS nazi. Von Braun siempre alegó que su unión se debió mayoritariamente para poder continuar con sus investigaciones libremente. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el alto mando alemán le encargó el diseño de un cohete cargado de explosivos con el fin de atacar territorio enemigo. El equipo de von Braun trabajaba en un laboratorio de la costa báltica y diseñó los modelos A3 y A4. Los éxitos obtenidos llevaron a la producción masiva del A4 con el nombre de V2 o también simplemente arma de represalia número 2, destinado a atacar Londres. Para producir estas armas, von Braun utilizó a trabajadores forzados de campos de concentración. Y hay que destacar que a pesar de que el señor von Braun, cuando se le preguntaba si conocía este hecho, él lo negaba, hay que alegar que von Braun era plenamente conocedor y consciente de los hechos que se estaban llevando a cabo. La primera vez que se utilizó el V2 con objetivos militares fue en septiembre de 1944 en Amberes y Londres. La ventaja principal del cohete V2 es que al viajar a velocidad supersónica alcanzaban su objetivo antes incluso de oírse el ruido de aproximación. Amigos, esto es Wernher von Braun, coronel de las SS, criminal de guerra que logró saltarse las directrices oficiales borrando su pasado,
obviamente solo aquellos que eran considerados imprescindibles borrar, y en su caso Estados Unidos le maquilló como alguien que había sido obligado a aceptar sus honores dentro de las SS alemana. Junto con otros científicos, von Braun fue trasladado secretamente a Fort Hahn, en Virginia. Inicialmente, a cada científico alemán se le ofrecía un contrato de un año para trabajar para el gobierno estadounidense. Los científicos que habían trabajado en el proyecto V2 en Penmunden fueron trasladados a Fort Bliss, en Texas. En el año 1950 se les concedió a estos hombres y a sus familias la residencia legal en Estados Unidos. La operación Paperclip parece comprensible dentro del contexto de la Guerra Fría y la carrera armamentística. No obstante, hubo también detractores que creían que algunos científicos que habían sido importados a Estados Unidos eran cómplices de los crímenes de guerra, lo que hacía impensable la concesión de la nacionalidad, estadounidense. En el caso de von Braun, es uno de esos ejemplos. Es plenamente consciente de que la fábrica subterránea de la que se construían los cohetes V2 habían muerto miles de trabajadores forzosos, no se sentía para nada culpable. Nunca estuvo dispuesto a frenar su ímpetu científico, ya fuera en una dictadura o en una democracia. Amigos, un ejemplo más de cómo, si la ciencia no está controlada por la ética, hubiera servido tanto para llevar al hombre a la luna como para exterminar a millones de personas en una hipotética guerra atómica. Amigos, si queréis investigar más por vuestra cuenta el proyecto Paperclip, hacedlo, porque os aseguro que es un proyecto bastante interesante, bastante impresionante, con algunos nombres muy interesantes también, y es una historia de verdad fascinante. Sin más, amigos, desde Arcadia, solamente mandaros un saludo pidiéndoos por favor que sigáis nuestro canal, que le deis pulgar arriba si os ha gustado el vídeo y que compartáis con vuestros amigos. Seguir también nuestra página de Facebook. Un saludo desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.